de la reunión y vamos a empezar. Y hoy os voy a poner un PowerPoint primero de presentación. Vale. Lo que voy a hacer es compartir mi escritorio. Y voy a compartir una presentación. Vale. ¿Se veis? Sí, se ve. Sí, pues es una presentación de PowerPoint que los voy a repetir otra vez que los puse el otro día. Bien, y es una presentación de cómo decidimos qué libros adaptar a lectura fácil. Bien, para empezar, elegir qué libros podemos adaptar es difícil. ¿Por qué? Porque no, porque hay poco dinero y por eso tenemos que decidir bien qué libro tenemos que adaptar. Estos libros lo tienen que decidir las personas con discapacidad sobre todo. Y que hay que tener en cuenta muchas cosas sobre qué libros tenemos que adaptar a lectura fácil. ¿Cómo lo decidimos? Tenemos que hacer una lista de libros que os interesen. Elegir un libro y pensar en él. Os hacemos unas preguntas sobre el libro que habéis elegido y el libro que os guste. Si la mayoría de las respuestas son sí, entonces el libro será más fácil de adaptar, porque tendrá menos páginas y todo. Y ahora mismo vamos a presentar el guión. Uno, que si ya está adaptado ese libro. Dos, que si queremos leer ese libro. Tres, que si es interesante ese libro. Cuatro, que si es importante adaptar ese libro. 5. Que si tenemos permiso para adaptar ese libro. 6. Es de una autora, un autor español. 7. Tiene menos de 200 páginas. Bien. ¿Alguna duda sobre esto? No, no, no. 8. Que si es innovador ese libro. Que si es nuevo o pionero ese libro. 9. Que si conocemos bien el libro y tenemos conocimiento de él. Y en punto 10, que si el libro sale la discapacidad intelectual o la discapacidad en general. Preparados y preparadas, pensar en un libro, empiezan las preguntas. ¿Está ya adaptado ese libro? Buscamos si está adaptado ese libro. Y en ese libro vemos si está en Planeta Fácil ese libro. Si está adaptado ya a lectura fácil en nuestra web de Planeta Fácil. O si no, tendremos que buscar en la web, en la siguiente web, que es la Asociación de Lectura Fácil. En la Asociación de Lectura Fácil os voy a poner la página, por ejemplo. Esa es la página, por ejemplo. Por ejemplo, Fundación Persona Zamora. ¿Se os ocurre algún libro que esté adaptado en lectura fácil? Decidme un título, por ejemplo. Don Quijote de la Mancha. Don Quijote. Quijote de la Mancha. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es buscarlo. Y sí, está adaptado. Don Quijote de la Mancha. Está adaptado en dos libros. En formato ebook y en formato ebook, que quiere decir que lo puedes descargar por internet o en formato en papel en Don Quijote de la Mancha, por ejemplo. ¿Algún libro más que os ocurra que esté adaptado a lectura fácil? Por ejemplo, Mónica. Dime. ¿Qué libro se te ocurre a ti que esté adaptado a lectura fácil? Pues a mí se me ocurre que esté adaptado a la lectura fácil El Principito. El Principito. Vamos a buscarlo a ver si está. Pito. Pues El Principito también está en lectura fácil. Y entonces,
esos libros que hemos dicho, Don Quijote de la Mancha y El Principito, esos libros sí se pueden adaptar a lectura fácil. Por ejemplo, El Principito sí está a lectura fácil, con lo cual tendríamos que pedir permiso a la... Lo que pasa es que El Principito es un autor francés. Y entonces, ¿qué pasa con los libros adaptados a lectura fácil de los autores internacionales? Que tenemos que pedir mucho permisos. Y ahora mismo os vamos a poner, o vamos a continuar con la presentación. Sí. Sí. Vamos a ver si hay aquí. Sí. Hola, Spanet. Hola, de la lectura. ¿Cuántos sois? Seis. Seis, el club de la lectura. ¿Cuándo, de dónde sois? De la Juan. ¿De dónde sois? ¿De qué zona sois el club de la lectura? De Las Palmas de Gran Canaria. Muy bien. A ver, plena inclusión. ¿De dónde sois? Plena inclusión. Hola, Juanmi, de Plena Inclusión Ceuta. ¿Qué tal todo? Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos somos? Cuatro. Cuatro. Cinco en total. Cinco. Bien. Aspadeza, ¿cuántos sois? Aspadeza, ¿cuántos sois? Abrir el micro. Vamos, que me pues ahora atento, ¿van a hablar? Perdona, Aspadeza, ¿cuántos sois? ¿Nos escuchas ahora, Antonio? Sí, ¿cuántos sois? Somos siete. Vale, mira, lo que estamos haciendo es una presentación, primero en PowerPoint, antes de entrar a la materia del libro de Don Juan Tenorio. Y lo que estamos haciendo es una presentación de cómo decidimos que el libro se adaptar a lectura fácil. Y ahora mismo, a los que os hayáis quedado atrasados y todo, lo que voy a poner es desde el principio la presentación. Y lo que hemos dicho es cómo decidimos los libros que adaptar a lectura fácil. Para empezar, tenemos que elegir los libros que podemos adaptar a lectura fácil. Es difícil. Uno, porque hay poco dinero. Por eso tenemos que decidir bien qué libro tenemos que adaptar. Dos, tienen que decidir las personas con discapacidad intelectual el libro que vamos a adaptar a lectura fácil. Tres, hay que tener en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, tenemos que hacer una lista de libros que os interesen. Dos, elegir un libro y pensar en él. Tres, os hacemos una pregunta sobre el libro. Perdona. Espera, vamos a interrumpir un momento, que me parece que hay gente más que se ha conectado. Hola, padres, buenas tardes. Aspades, ¿cuántos sois? Vamos a continuar con la presentación. Mientras Aspades se conecta con el micro. Bien. Bien, ¿cómo decidimos? Tenemos que hacer una lista de libros que os interesen. Dos, elegir un libro y pensar en él. Tres, os hacemos una pregunta sobre el libro. Y cuatro, si la mayoría de las respuestas que son sí, el libro es más fácil de adaptar. O sea que es más fácil de adaptar a lectura fácil. Y el guión es que si el libro ya está adaptado, que si queremos leer ese libro, que si es interesante este libro, que si es importante, que si tenemos permiso para adaptar este libro, que si es una autora o un autor español sobre este libro. Y siete, que si este libro tiene menos de 200 páginas. Ocho, que si es innovador ese libro, que si es moderno y tiene cosas muy nuevas para hacer ese libro. Nueve, conocemos, que si conocemos bien el libro, que si conocemos el autor
o la autora. 10. Que si el libro sale de la discapacidad, porque la discapacidad muchas veces no sale en los libros de lectura. Con lo cual, preparados y preparadas, pensar en unir libro, empiezan las preguntas. Buscamos si está adaptado ese libro, por ejemplo, en nuestra web de Planeta Fácil, o por ejemplo, si está en la web de la Asociación de Lectura Fácil, que es una asociación que tiene muchos libros ahora mismo en, la, en esa web, la lectura libros en lectura fácil de cualquier ámbito de acción, aventuras, etcétera. 2. Queremos leer ese libro. Las personas con discapacidad intelectual opináis. Te llama mucho la atención ese libro. Te va a interesar y te va a divertir ese libro. Por ejemplo, es interesante, por ejemplo, porque es actual, porque si tiene aventuras, que si hay amor, que si es un libro de mucho misterio, o si es un libro que te hace mucho pensar a ti. ¿Alguna duda con eso? ¿Todo claro? Sí. Gracias. 4. Que si es importante ese libro, que si habla temas que son importantes, por ejemplo, temas de derechos, temas de política, historia, o que si habla de la diversidad, o sea, que si habla del orgullo gay, que si habla de personas con discapacidad, etcétera, o por ejemplo, que si no habla de cotilleos, por ejemplo, tipo programas como Sálvame, Supervivientes, etcétera. 5. Tenemos permiso para adaptar el libro. Necesitamos permiso para adaptar el libro si la autora o el autor es muy famosa. Quizá nos cueste más conseguir el permiso. Es menos famosa. Quizá conseguimos el permiso más fácil. O que si murió hace más de 80 años el autor o la autora del libro. Entonces, lo podemos adaptar sin ningún problema. Y entonces no necesitamos permiso del autor o de la autora. ¿Alguna duda sobre esto? Seis. Es de una autora o autor español. Piensa que hay libros que se escribieron en otros idiomas y se han traducido. Si el libro original está en otro idioma, necesitamos más permisos. Si el libro original está en español, es más fácil adaptarlo. 7. Tiene menos de 200 páginas. Los libros muy largos son muy difíciles de adaptar y son muy caros. Los mejores libros para adaptar tienen menos de 100 o 200 páginas. También podemos adaptar una parte, por ejemplo, feminismo para principiantes, que está en lectura fácil. ¿Alguna duda? No. Gracias. 8. Que así es innovador. No es como otros libros que ya hemos leído. Por ejemplo, que si es un cómic. O que si el libro, por ejemplo, tiene música. Hay ahora mismo libros, por ejemplo, que tienen música en el libro. Y son libros muy innovadores. 9. Conocemos bien el libro. Tenemos que conocer bien el libro para adaptarlo. Por ejemplo, que si es más fácil adaptar, si tiene pocos personajes. Que si tiene palabras, pocas palabras difíciles. Que si no hay saltos en el tiempo y que se ocurre en pocos sitios. 10. En el libro sale la discapacidad. Quizá nos interese más los libros en los que hay personas con discapacidad. Por ejemplo, si en el libro sale una persona con discapacidad intelectual o que si una persona con discapacidad intelectual lo ha escrito o ha participado en ese libro. ¿Alguna duda? No. No. Pues entonces ya, con eso que ya hemos terminado la presentación, ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ya empezar a leer el libro de Don Juan Tenorio. Estamos leyendo ahora mismo hemos leído ya el capítulo número 4. Ahora mismo vamos a empezar a leer el capítulo número 5. ¿Tenéis el libro de Don Juan Tenorio en la mano? Sí. Sí, pues ahora mismo lo que voy a hacer es compartir pantalla para que salga el libro
Voy a compartir pantalla de mi ordenador. Otra vez. Para que salga el libro. ¿Se ve ya? Sí. Bien, bien. Ahora mismo vamos a ver quién empieza. Empieza, por ejemplo, Fundación Persona Zamora a leerle. Fundación Persona Zamora, podéis empezar vosotros a leerlo. La página 74. Que la tengo yo aquí en el ordenador. Fundación Persona Zamora. ¿Podéis empezar vosotros? O tú, Mónica, empiezas tú si quieres, mientras se conectas la Fundación Persona Zamora. Vale. ¿Se te ve, Mónica? Sí, se ve, sí, sí, empieza tú. Sí, sí, ya se ve. Han pasado 5 años desde cuando Juan y yo huyeron a Italia. Estamos en el panteón de la familia Zenón. En el centro se ve la tumba de Don Inés. Y a los dos lados de su tumba están las tumbas de Don Gonzalo y Don Luis. Detrás está la tumba de Don Miguel. Cada tumba tiene una estatua de la persona enterrada. Al fondo hay una pared llena de tumbas y lápidas. El escultor de las estatuas mira su trabajo. Es una tranquila noche de verano. Y la luna alumbra el panteón y el trabajo del escultor. ¿Sigo? Ahora voy a pasar a otro club de lectura. Aspadeza, podéis continuar leyendo vosotros. Galicia. Sí. Sí, voy a ponerlo otra vez. Podéis continuar vosotros leyendo la página esta, la página 75. Os pido a los demás clubs de lectura, por favor, que desactiven los micrófonos para que se escuche mejor lo que es a Aspadeza. El escultor mira satisfecho su obra cuando llega Don Juan. Sí, podéis continuar, podéis leer en la página entera. Escultor, caballero, perdonad por esta tarde y tengo que cerrar. Don Juan, un momento, quiero preguntaros por este lugar. Escultor, soy brustero entonces. Don Juan, no, pero hace años que me marché de España y me extraña ver este panteón, donde antes había un palacio. Escultor, si ha sido asqueso en su lecho de muerte, donde era su antiguo dueño. Es una famosa historia. Don Juan, ¿me puedes contar, escultor? Tengo que solo un resumen, pero me está esperando. Bien. Vale. Bien. Ahora, podéis continuar vos, a ver, que Cruz va a empezar ahora a leer la próxima página. Aspades, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cuántos sois? Pues 15. 15, mira, estamos leyendo Don Juan Tenorio. Y ahora mismo
pues si queréis podéis continuar vosotros. Estamos leyendo el capítulo número 5. Y, ¿vale? Y estamos leyendo, podéis continuar vosotros leyendo la página 75 del libro. Muy la bien. La tengo en mi ordenador para que la podáis leer. La tengo compartida, la página 76 del PDF. La tengo yo aquí. ¿Se os ve en la pantalla? Si quieres. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Empieza a leer. El escritor cuenta la historia de Don Juan. Don Diego tuvo un hijo mil veces peor que el fuego y el demonio. Don Juan se llamaba, era conquistador, jugador y pecador. Don Diego no quiso dejarle herencia. Dejó toda su fortuna para hacer este panteón. En este panteón se entierran las personas que mató Don Juan. Mirad, caballero, la cantidad de tumbas que hay. Bien ha usado Don Diego su fortuna. Ya lo creo, miradle allí. El escultor señala la estatua de Don Diego. Ya le veo, gran parecido, tiene su estatua con él. Todas las estatuas son buen trabajo, sin duda. ¿Conocéis a todas estas personas? Sí, a todas ellas. Cielos, ¿qué es lo que veo? ¿Es la estatua de Doña Inés? Sí, señor, murió de pena cuando fue abandonada por Don Juan. Bien, ahora vamos a dar el turno a otro club de lectura. Por ejemplo, el club de la lectura de Canarias. Vamos, podéis continuar vosotros leyendo esta, la página 70 que tengo yo aquí. ¿Se os ve bien la pantalla? Sí, sí. ¿Podéis continuar vosotros? Sí. Vamos de aquí, señor, que tengo que marchar en entregar la llave. Entrégame la llave y marchaos a vos. A mí, ¿por qué dudáis? Sí. Si al menos supierais vuestro nombre, señor Dios mío. Dejando a Don Juan Tenorio, soy yo. Y si no os marcháis, juro que haréis compañía a los muertos. ¿Puedes continuar leyendo esos dos últimos párrafos? Esas dos últimas líneas. El escultor se marcha, Don Juan se queda solo con su pensamiento. Bien, ahora vamos a dar paso a otro club de lectura. A leer eso. Fundación Persona Zamora. ¿Estáis ya disponibles para leer? Sí, ya estamos. Sí. ¿Podéis continuar vosotros leyendo esta página? Leo un cabo. Sí. En la página 78 es lo que estoy leyendo. Es lo que sale en la pantalla de mi ordenador. La otra parte. Don Juan habla consigo mismo. Magnífica idea la de este panteón. Ha hecho bien mi padre usando así mi herencia. Yo lo voy a apostar en una partida de cartas. El mismo día de recibirla. Vosotros a quienes maté, no os podéis quejar de mí. Os quité buena vida. Pero os di buena sepultura. Hermosa noche esta, que me calma el corazón y me trae paz.
¿Cuántas veces como esta pedí matando, juntando a los más algunos gente? ¡Ay de mí! Está todo en la Inés. Deja de que yo vea un momento a tus pies. Solo en volver pensé desde que me fui y solo tuve un deseo de mi Inés. Hoy que vuelvo en busca de tu hermosura, me encuentro con su escultura. Es plena inclusión Ceuta. Podéis continuar vosotros. Buenas. Pues... sí. Podéis continuar vosotros leyendo. Entonces, vamos a Héctor en la tumba, Doña Inés y Jonas, descontrolados. De la tumba sale un vapor que la oculta, actúa Doña Inés. Cuando el vapor desaparece y actúa, Don Juan calma su llanto y levanta la cara. Se da cuenta que actúa. Después de salir un tramo, La figura que veo será imaginación mía. Aparece el espíritu de lo de él. No soy una imaginación, lo cual. Te ofrecí mi alma, Dios cambió de salvarte. Y en mi cultura, claro, para cuidar el calma a los dos, pues sí encuentra la voluntad y se salva, y me salvaré contigo. Y sigue empeñado en el pecado y me perderé en el infierno contigo. Esta noche llega en tu final, Don Juan. Piensa. Vamos a ver si que creo que se ha conectado alguien más o no. No. Voy a empezar yo. El espíritu, ahora leer, el espíritu de Doña Inés desaparece. Don Juan está asombrado y alucinado. Don Juan, cielos, ¿qué es lo que escuché? No pudo ser Doña Inés, cosa imaginación fue mi dura, aunque la estatua estaba aquí, y ahora no está, cielos, me estoy volviendo loco. O vienen a visitarme los espíritus. Las estatuas de Don Luis y Don Gonzalo y Don Diego giran a la cabeza hacia Don Juan. Don Juan, sí, sí, las estatuas se mueven, pero Don Juan no se acordaba, acobarda. Levantad fantasmas y os devolveré vuestra sepultura con mis manos. Jamás rendiréis mi valor, ni vivo ni muerto. Si buscáis venganza desde la tumba, venid deprisa. Aquí os espera otra vez Don Juan Tenorio. Mónica, puedes continuar tú. Voy. Aparecen el capitán Centellas y Rafael de Avellaneda, que han escuchado hablar a Don Juan. Centellas, Don Juan de Tenorio, ¿quién me llama? Si es Don Juan, qué alegría, apartaos, espíritus. Tranquilizaos, señor Don Juan, que son hombres los que hablan, no espíritus. Os hemos reconocido y venimos a daros un abrazo. Don Juan se calla y reconoce a Centellas y a Avellaneda. ¿Qué os pasa, Don Juan? Que estáis pálido en vuestro brazo tumba. Será cosa de la cama. Dice Don Juan disimulando el miedo y la emoción. ¡Aspadeza! ¿Podéis continuar vosotros? Don Juan, Avellaneda y Centellas,
Sí, hablando. Os oímos hablar. ¿Con quién estabais? Con ellos, los muertos. Don Juan señala las estatuas. Los vengo a visitar, pero por un momento perdí el juicio. Y cierto, es que me han dado un mal rato esos fantasmas. ¡Ajá! ¿Os da miedo los muertos como a los villanos Don Juan? No, juro que tengo manos y fuerza. Contra todos ellos juntos. Si quieren salir de la tumba, pero vámonos de aquí. Y si mi historia os interesa, os la contaré a las dos, sonando en mi casa. Bien, como queráis. Bien. Ahora, el Club de la Lectura de Canarias. Así será, cenaréis conmigo. Cenaremos los tres solos. A no ser que alguno de estos quiera venir también, dice don Juan, refiriéndose a los muertos. Avellaneda, don Juan, deja de pasar tranquilo a los que están con Dios. Parece que ahora sois vos quien temáis a los muertos, ya que antes os burlaste de mí, os mostraré mi valor. Don Juan se vuelve hacia la estatua de don Gonzalo y le dice, don Gonzalo, tú fuiste el más ofendido por mí. Si quieres, te invito a cenar. Creo que no podrás venir, y eso me apena. Pero en mi mesa habrá un cubierto para vos, don Juan. Eso no es valor, es locura. Pensad lo que queráis. Mi valor queda probado. Invitado estáis, don Gonzalo. Vámonos. Bien, ya hemos terminado de leer el capítulo número 5. De don Juan Tenorio, ahora mismo os voy a hacer unas preguntas sobre lo que hemos leído sobre el libro. Bien. ¿Quién está en el panteón enterrado? Fundación Persona Zamora. El padre de don Juan Tenorio. ¿Quién está enterrado en el panteón, Mónica? Pues... en el panteón está enterrado, yo creo que el padre de Don Juan. El Club de la Lectura de Canarias. ¿Quién está enterrado en el panteón? El padre de Don Juan Tenorio. Plena Inclusión Ceuta. ¿Quién está enterrado en el panteón? La familia de Tenorio. Aspadeza, ¿quién está enterrado en el panteón? Don Luis, doña Inés, don Gonzalo. Aspades, Galicia, ¿quién está enterrado en el panteón? ¿Me escuchas? Sí. Doña Inés, don Gonzalo, don Diego. Correcto. Segunda pregunta. Don Juan está hablando con el escultor. ¿Qué te parece la conversación, Mónica? Muy rara y muy extraña. El club, Fundación Persona Zamora, ¿qué tal te parece la conversación de don Juan con el escultor? Muy rara. El Club de la Lectura de Canarias, ¿qué tal te parece la conversación de don Juan con el escultor? ¿Puedes repetir? Sí. ¿Qué tal te parece la conversación de don Juan con el escultor? Bien. Entretenido. Está bien entretenido. Sí. Plena Inclusión Ceuta. ¿Qué tal os parece la conversación de don Juan Tenorio con el escultor? Sí.
Bueno, salió el transporte y han tenido que salir ya. Sí, sí, ya han salido. Sí, acaban de salir, que se va el transporte. Sí, sí. Se va a comunicar ahora. Sí. Ya os mantendremos informados sobre el próximo día del club de lectura. Muchas gracias, compañero. Sí, sí, muchas gracias a ti, Juanmi. Sí, Aspareza, Galicia, ¿qué tal os parece a vosotros la conversación entre don Juan Tenorio y el escultor? Bien, bien. ¿Qué tal, Aspades, Galicia, qué tal os parece la conversación de don Juan y el escultor? Normal, bien. Ahora pasamos a la tercera pregunta. Es, ¿por qué tiene tanto miedo el escultor de don Juan, Fundación Persona Zamora? Porque lo amenaza. Mónica Antequera, ¿qué tal? ¿Por qué tiene tanto miedo el escultor de don Juan? Porque lo amenaza con matarlo. El club de la lectura de Canarias. ¿Por qué el escultor tiene tanto miedo de don Juan? Porque que le mato. Aspadeza, ¿qué tal os parece? ¿Por qué tiene tanto miedo el escultor de don Juan? Aspadeza. ¿Por qué tiene tanto miedo el escultor de don Juan? Porque Juan va y pide a Chávez. Aspades, Galicia. ¿Por qué el escultor tiene tanto miedo de don Juan, el escultor? El escultor tiene miedo porque lo maten. Vamos a pasar a la cuarta pregunta. ¿Qué te parece que don Juan Tenorio hable solo? Fundación Persona Zamora. Wendy. ¿Qué? ¿No te quedas con nosotros? ¿Qué es, David? Se ha vuelto... Se quita el paldeo, me espalda con la herencia. Mónica Antequera, ¿qué te parece que don Juan Tenorio hable solo? Pues no me parece bien. El club de la lectura de Canarias, ¿qué te parece que don Juan Tenorio hable solo? ¿Qué está loco? Aspadeza, Galicia. ¿Qué tal te parece que don Juan Tenorio hable solo? La gente que lo escuche pensará que está loco. Aspades, Galicia. ¿Qué tal te parece que don Juan Tenorio hable solo? Porque está hablando con el espíritu de doña Inés. Quinta pregunta. Aparece el espíritu de doña Inés. ¿Qué tal te parece la conversación con don Juan? Fundación Persona Zamora. Fundación Persona Zamora, os repito la pregunta. ¿Qué aparece el espíritu de doña Inés? ¿Qué tal te parece la conversación con don Juan? Mónica, ¿qué te parece el espíritu de doña Inés? ¿Qué te parece la conversación con don Juan? Muy real. El club de la lectura, Canarias. ¿Qué tal te parece
la conversación de don Juan con el espíritu de doña Inés. Muy bonito. Aspadeza, Galicia. ¿Qué tal te parece? Aparece el espíritu de doña Inés. ¿Qué te parece la conversación de don Juan? Veo que tiene problemas Aspadeza con el micrófono. Vamos a pasar a Aspades, Galicia. Que aparece el espíritu de doña Inés. ¿Qué te parece la conversación con don Juan? Pues me parece que don Juan se porta bien con doña Inés. Antes que doña Inés que se forma con ella. Ahora pasamos a otra pregunta más. ¿Por qué disimula el miedo don Juan cuando está con Centellas y Avellaneda, Fundación Persona Zamora? Porque oyen a don Juan hablar solo. Mónica, ¿por qué disimula el miedo don Juan cuando está con Centellas y Avellaneda? Porque no quieren que la descubran. El club de la lectura de Canarias, ¿por qué disimula el miedo don Juan con Centellas y Avellaneda? ¿Puedes hacer otra vez la pregunta? Sí. Por favor. Sí. ¿Por qué disimula el miedo don Juan cuando está con Centellas y Avellaneda? Pues será cuando... será cuando está hablando él solo, seguro, ¿no? Cuando está hablando solo. Aspades, Galicia. ¿Por qué? ¿Por qué disimula el miedo don Juan cuando está con Centellas y Avellaneda? Porque es un chulo y una gollizo. Bien. Y ahora vamos a pasar a las dos últimas preguntas. ¿Qué te ha parecido este capítulo, Fundación Persona Zamora? Espíritu. ¿Qué tal os ha parecido el capítulo, este, Fundación Persona Zamora? Bien. Mónica, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Bien. El club de la lectura, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Bien, pero un poco pesado. Aspadeza, Galicia, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Bien. Aspades, Galicia, ¿qué tal os ha parecido este capítulo? Bien, pero pena. Bien. Bien. Murió. Y la última pregunta es, ¿qué parte de capítulo te ha gustado más, Fundación Persona Zamora? Hola, vuelvo a repetir. ¿Qué parte del capítulo te ha gustado más, Fundación Persona Zamora? Juan de Cabellaneda y Centellas son personas. Mónica, ¿qué parte del capítulo te ha gustado más? El club de la lectura de Canarias. ¿Qué parte de este capítulo os ha gustado más? La primera. ¿Me lo puedes repetir, por favor? La primera. Sí. Aspadeza, ¿qué parte de capítulo te ha gustado más? Aspades, ¿qué parte de capítulo os ha gustado más? El de Aspadeza. Aspades. Bien,
Ya hemos hecho ya las preguntas y todo. Ahora os voy a decir la próxima fecha del club de lectura. Que la tenéis en la web. De Planeta Fácil. Ahora os voy a abrir la página del club de lectura. Bien. La próxima fecha para el club de lectura es para el día 26 de junio a las 4 de la tarde. Vamos a leer el sexto capítulo del libro de Don Juan Tenorio. 26 de junio a las 4 de la tarde, a las 3 horas en Canarias de la tarde. Bien, y ahora mismo os voy a decir, os voy a lanzar una pregunta para el 3, para los clubs de lectura. Aspades, ¿estáis disponibles vosotros el 3 de julio? Sí. Sí, Aspadeza, ¿estáis disponibles vosotros el 3 de julio? Sí. El club de la lectura de Canarias, ¿estáis disponibles vosotros el 3 de julio? Sí. Fundación Persona Zamora, ¿estáis disponibles vosotros el 3 de julio? Sí. Mónica, ¿tú estás disponible el 3 de julio? Sí. Pues entonces el 3 de julio es cuando vamos a terminar el libro de Don Juan Tenorio. El 26, la próxima fecha es el 26 de junio. ¿Qué es? Vamos a leer el sexto capítulo del Don Juan Tenorio. Y la próxima fecha, que es el 3 de julio, vamos a leer el final del libro, que es el séptimo capítulo. Cuando terminemos el 3 de julio el libro de Don Juan Tenorio, os voy a mandar un trabajo para cuando volvamos de las vacaciones de verano, para que me hagáis una lista de los libros que os gusta a vosotros, que os gustaría a vosotros leer en lectura fácil, siempre que sean de autor o autora españoles. Porque si hacemos un libro, porque si elegimos el autor de un libro internacional, será mucho más difícil de adaptar. O sea, que el libro tiene que tener entre 100 y 200 páginas para que sea fácil de adaptar a lectura fácil. Pero también nosotros en el club de lectura de Planeta Fácil tenemos varios libros también para elegir cuál es el próximo para leerlo, ¿vale? ¿Alguna duda sobre eso? No. Perdona. Pues entonces lo que hacemos es, nos vemos el día 26 de junio a las 4 de la tarde. Anotadlo en vuestras agendas. De acuerdo. Hasta luego. Pero antes tenemos una duda. Sí. Disculpa. Perdona, el 3 de julio, ¿qué libro vamos a leer? Me tenéis que mandar a mi correo, me tenéis que mandar en vuestros correos electrónicos. Os voy a anotar en mi chat. Mi correo electrónico. Ese es mi correo electrónico. Antonio Hinojosa @plenainclusion.org. Ese es mi correo electrónico para que me mandéis los libros que queréis vosotros que leamos una vez de vuelta de las vacaciones. El libro que es el libro más votado entre todos será el próximo libro que leamos. También haremos una votación en la web de Planeta Fácil.
si en la web de Planeta Fácil hay más votos, entonces será el libro que leeremos en septiembre. Bueno, volvamos de vacaciones en el club de lectura. ¿Alguna duda sobre eso? No. Pues entonces nos vemos el 26 de junio a las 4 de la tarde. A las 3 hora en Canarias. Vale. Vale. Hasta luego. Estamos mandando por correo, no sé papel, no me acuerdo por qué era. Perdona, Barca. Dime, Antonio. Sí, ese es el correo mío, que os he mandado en el chat. De acuerdo. Para si tenéis alguna duda y todo. Vale. ¿Ya le tienes tu correo, Antonio? Sí, sí. Ya lo tengo. ¿A quién le viste tú 5 minutos antes? ¿A nadie? ¿Y por qué estaba afuera? ¿Estaba buscando? No. Yo en un momento dije que me fueras a buscar.